Bien, son, al parecer, del país de Argentina. ¿Me permite, por favor, entrevistarnos? Sí. Bien, del Cusco, soy del Cusco. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde pertenecen ustedes? ¿De qué parte de América vienen? Nosotros somos de Argentina, constituimos una misión de solidaridad internacional y derechos humanos conformada por parlamentarios argentinos, yo soy diputado nacional por Argentina, abogados de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales, para acompañar al hermano pueblo de Perú, para venir acá a Perú a hacer una exhaustiva recopilación de información para constatar que acá se están violando los derechos humanos y que toda la comunidad internacional se entere y que podamos ese informe elevarlo ante la Santa Sede del Vaticano, elevarlo ante la justicia interamericana, ante la justicia internacional, para que acá cese la violencia hacia el pueblo de Perú. Vinimos en carácter de solidaridad y paz, simplemente hacer ese trabajo de recopilación de información y acompañar al pueblo y a las víctimas. ¿Hace cuántos días se encuentran ustedes? ¿Cuántos son los integrantes? Somos 18 y estamos hace 3 días y nos vamos a quedar unos días más. Durante estos 3 días, ¿qué es lo que han podido evidenciar respecto a la violación de derechos humanos? Mirá, estamos yendo a recorrer absolutamente muchas localidades, viendo a muchos compañeros y compañeras, compatriotas peruanos y peruanas, porque nos estamos tomando el trabajo no de quedarnos en un hotel y haciendo cositas por las redes sociales, sino que estamos yendo a los distintos pueblos, a los distintos territorios, a hablar directamente con la gente. Y hemos recopilado mucha información. ¡Che! ¡Ew! ¡Ahí nomás, Gaby! ¡Ahí nomás! ¡Ahorita represión! Bien, voy a seguir conversando. Voy a seguir conversando con el diputado argentino. No se preocupe. Voy a seguir conversando con el diputado. Acá, dale, no nos vayamos. No. Bien, mil disculpas. Bien, se ha evidenciado en vuestro periplo, vuestra constatación objetiva, ¿se ha evidenciado violación de derechos humanos en el Perú? Sí, de todas formas es muy reciente. Empezamos hoy y ayer y pudimos hacer algunas entrevistas. Nosotros vamos a construir, elaborar un informe que antes de irnos de Perú vamos a hacer una conferencia de prensa para contar un informe preliminar y luego de que tengamos el informe definitivo lo vamos a elevar y lo vamos a hacer llegar a toda la comunidad latinoamericana, a toda la comunidad internacional, a la ONU, absolutamente a todos lados para que se vea. Pero la verdad que hasta acá hemos escuchado algunas cosas muy terribles. ¿Cuál sería el momento, la recomendación a las entidades internacionales, de acuerdo a los días en el que se encuentran ustedes? No, nosotros lo que pedimos, como lo hemos hecho en Bolivia cuando fue el golpe de Estado de Jeanine Áñez, como lo hemos hecho en Ecuador, como lo hemos hecho en Colombia, es que cese la violencia, que los peruanos y las peruanas puedan resolver los problemas internos del país, pero en el marco de la democracia y de la paz, y no de forma violenta, autoritaria, como se ve que se está sucediendo. Entonces, recomendamos a todas las autoridades que cese la violencia y que se pueda encauzar los destinos de este hermoso país que es Perú, este hermano país que es Perú, escuchando al pueblo y resolviendo los problemas democráticamente. Para terminar, la renuncia de Dina Boluarte, ¿tranquilizaría la situación política, la crisis? Nosotros no estamos acá para hacer ninguna valoración ni opinión sobre la política interna de Perú. Eso, insisto, lo tienen que resolver los peruanos y las peruanas. Nosotros sí estamos para acompañar al pueblo, para decir basta a la represión, para decir basta a la violencia y para visibilizar lo que está pasando en este país. Gracias. No, gracias. Un diputado del país de Argentina que conforma esta comisión de 18 que... Pachatuzán del Cusco. Y sí, es que se ha violentado derechos humanos, es lo que se indica, ¿no? Se ha violentado. Ahí están los integrantes de la misión. Permítame, por favor. Integrantes de... Ellos en próximos días son 18 los integrantes, en próximos días estarían dando a conocer el resultado de la verificación in situ respecto a la violación de derechos humanos, que de acuerdo a lo que nos acaba de indicar, es efectivamente sí se ha registrado
violación a derechos humanos. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos, que son 18 esta comitiva, que están en el Perú durante estos días, están in situ recabando... ¡Más de 70 muertos y nadie hace nada! 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 Bien. Bien. Bien, les decía que ellos continúan realizando trabajo y dentro de algunos días van a prácticamente brindar un resumen respecto al tema de derechos humanos. Se ha violentado, hubo excesos de parte de las autoridades, autoridades del orden, la policía. ¿Puedo conversar con usted? Bienvenido, soy del Cusco, mi nombre es Lucho y el medio de comunicación Pachacusano. Son 18 ustedes los integrantes. Hasta el momento podría, desde su posición, ¿qué cosas, qué información ha recibido respecto a los derechos humanos en el Perú? Hemos registrado detenciones arbitrarias y mucha criminalización de la protesta. Y estamos acá para apoyar y no vamos a permitir que se sigan violando los derechos humanos en todo Perú. Toda la información recopilada, ¿de qué manera va a ser canalizada y ante qué instituciones? ¿Nacional aquí en el Perú o también internacional? Nacional, internacional. Vamos a llevar también al Papa. Al Papa también. Y vamos a buscar todo el apoyo posible para ayudar al pueblo peruano, porque no se puede seguir matando gente. ¿Cuánto tiempo contendrán este informe para alcanzarlas ante las autoridades como el Papa, entre otras? Desde ya nos estamos poniendo a trabajar, como te decía, registramos mucha violencia, mucho racismo sobre todo, y no vamos a permitir eso, que se maltrate al pueblo peruano, más de esta forma que ocuparon el gobierno. ¿Usted es parte, diputado, alguna autoridad de Argentina? Yo soy de una organización social de Argentina, de un sindicato de trabajadores de la economía popular también, y parte de esta comisión internacional. Gracias. Muy amable, amigos del Cusco. Estamos, si me permite conversar, correcto. Es Mariela Navarro, argentina, de la misión Solidaridad Internacional y Derechos Humanos. Mariela, bienvenido al Cusco, en el Cusco te están viendo. Muchas gracias a ustedes por dándonos este espacio. La misión de Derechos Humanos arribó al país hace 48 horas. Hemos estado tomando testimonios de familias que denuncian violación a los derechos humanos por parte del Estado en distintos departamentos del país, y mañana vamos a trasladarnos al sur de Perú, en las localidades donde han sido más golpeadas por la violación de derechos humanos por parte del Estado, de tanto del Ejército como de la Policía Nacional. ¿Durante estos días tuvieron algún inconveniente para poder ustedes recabar información? ¿Se está brindando facilidades como en el Ministerio Público, entre otras? Hemos tenido reuniones con la Defensoría en el día de hoy y hemos solicitado también informes a las autoridades del Estado, porque entendemos, y todo el mundo a nivel internacional, que no se están cumpliendo los estándares de derechos humanos a nivel internacional. Se está masacrando a la población que se está movilizando de forma pacífica, violando de este modo el derecho a la vida, el derecho a la protesta, el derecho a la libre asociación, el derecho a la organización sindical, que son derechos reconocidos por los estados a nivel internacional y que son las mínimas garantías que se debe desarrollar en un estado que se dice democrático y de derecho. Recientemente se hizo uso de la fuerza letal, producto de la misma aquí, muy cerca, en Abancay, murió una persona. Este hecho, este caso en particular, ¿ustedes lo han considerado, van a averiguar un poco más sobre el último caso, el fallecimiento de una persona en Lima?
La cantidad de fallecidos registrados hasta el momento son 74 en todo el país, pero hoy tenemos de nuevo que informar una tragedia porque ha habido una fuerte represión en Juliaca en el marco de que se cumplía un mes de la anterior masacre, y la población se ha manifestado en el aeropuerto con una misa y sin embargo esto ha terminado por parte del Estado en represión. Toda denuncia que quieran acercar los ciudadanos peruanos, las organizaciones sociales, campesinas, estamos al servicio de ellas, venimos a cumplir una función humanitaria, y también transmitirle el saludo de todos los trabajadores migrantes peruanos en Argentina que sufren como nosotros sufrimos su dolor hoy. Hasta pronto, gracias. Muchas gracias a usted. Muy amable. Mariela Navarro. Mariela Navarro es integrante de esta comisión. ¿Alguna opinión? Aquí hay una inquietud. La Defensoría del Pueblo es cómplice. El Ministerio Público no garantiza la aplicación correcta, al parecer, de las normas de carácter penal. El Ministerio de Justicia está cuestionado por parte del pueblo. ¿Ustedes cómo perciben la función de Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial? Nosotros cumplimos con la función de pedir explicaciones al Estado, como cualquier misión de derechos humanos que se presenta en cualquier parte de nuestro continente, y por supuesto señalar que los delitos cometidos por el Estado hacia la población pacíficamente movilizada son declarados en cualquier parte del mundo como delitos de lesa humanidad, que si no encuentran justicia en las instancias nacionales hay que recurrir, y ese es nuestro objetivo, recurrir a la Corte Penal Internacional para que haya justicia para las familias que hoy, siendo familias humildes de los sectores más postergados del Perú, hoy además tienen que enterrar a sus familiares y sin ningún tipo de respuesta por parte del Estado. Inquietudes que le hemos trasladado de parte de los, gracias, de parte de los, de también aquí los ciudadanos que reciben, digamos, con buenos ojos la presencia de esta misión internacional, que se ha hecho presente aquí en esta movilización en la cuadra número 3, en la cuadra número 3. Yo creo que era importante escuchar a ellos. Voy a seguir conversando con los integrantes de esta comisión internacional que han llegado aquí a la ciudad de Lima. María, ¿me permite dialogar? Estoy en directo, soy periodista del Cusco, mi nombre es Lucho Mamani, y allí en el interior del país lo están viendo en vivo, en directo en este momento. María José Cano es integrante de la misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos. Comprendo que están hace 48 horas en el Perú. Particularmente, María José Cano, ¿qué es lo que percibe respecto a los derechos humanos en el país? En realidad, más allá de lo que percibimos, lo que venimos a constatar es en territorio, son todas aquellas denuncias que nos fueron llegando mientras estábamos en Argentina de violación a los derechos humanos en el marco de la protesta. Desde ahí, la definición de venir con los antecedentes que tiene la misión en Ecuador, en Colombia, en los marcos de paro nacionales, decidimos venir y poder constatar desde la voz de las víctimas y o familiares que fueron y sufrieron la represión. Bueno, ¿cómo fue eso? Para poder elevar un informe, visibilizar y obviamente traer y expresar nuestra mayor solidaridad como pueblo argentino. Hasta el momento, en todo caso, ustedes constatan que hubo violación de derechos humanos en el país. Sí, al menos desde que llegamos, más las denuncias que nos llegaron en Argentina, muchas las estamos corroborando acá, en territorio. Nos quedan varios días todavía para recorrer, estaremos viajando al sur y desde ahí, bueno, recabaremos toda la información. La cantidad de personas asesinadas, la inmensa cantidad de heridos, la no atención o el temor a ir a atenderse a los hospitales porque los criminalicen o judicialicen. Bueno, eso es una preocupación para la misión porque justamente estamos queriendo velar para que se garanticen el ejercicio de sus derechos. Recabada la información respecto a la violación de derechos humanos, ¿cuál es, el procedimiento para darla a conocer y ante qué instancias se pone de conocimiento la violación de derechos humanos que se habrían registrado en el Perú?
El primer informe preliminar lo vamos a dar antes de volver a Argentina, acá en Perú, en el marco de una conferencia de prensa, porque quienes primeros tienen que estar sabiendo los resultados de nuestra visita y ese informe son ustedes, hermanos y hermanas peruanas. Y a partir de ahí, ese informe se va a profundizar, nosotros lo presentaremos a todo organismo de derechos humanos, no solo de nuestro país, sino de la región, internacionales, en los congresos de nuestro país, en los congresos de otros países, y bueno, es un instrumento que sirve no solo para hacer una denuncia internacional, sino también para que exista una reparación a aquellas víctimas que sufrieron la protesta. María José. María José Cano, gracias por atendernos. En la despedida, algo más que compartir con poblaciones del sur, en particular del Cusco. No, decirles que, bueno, estaremos yendo para el sur, que estamos a disposición para recibir todas aquellas denuncias que haga falta. Las denuncias pueden ser anónimas, no necesitamos que haya nombre y apellido, sino con las pruebas, con algo que demuestre lo sucedido. Para nosotros es muy importante poder contar con esa información para demostrar cómo se violaron los derechos en el marco de la protesta. Muchas gracias, María. No, a ustedes. Hasta pronto. Integrantes de la misión internacional que están aquí en Lima. Estarán por unos días más aquí en la ciudad de Lima para recabar la información de manera objetiva. ¿Sin cara o sin cara? De manera objetiva. Voy a ver si converso. ¿Puedo conversar con usted? Meten esos raros sonidos, hablo inglés. A ver, un momentito. Inglés solamente. Habla inglés. Sí. Bien. Castellano, español, poco. Oh, un poquito, sí. Soy de los Estados Unidos, la única con la delegación de Argentina. Somos 18 personas. 17 son argentinos. Estamos aquí para observar la situación aquí por todo el Perú y para llevar las historias de la gente a los Estados Unidos y Argentina también. En Estados Unidos, ¿ante quién van a darle a conocer el informe que objetivamente han recibido? Sí, 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 es muy importante porque hay movilizaciones por todo el país en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Los Ángeles y hay una marcha la semana pasada y en Nueva York a ONU y también en Washington D.C. el sábado pasado a la Embajada de Perú. Es un movimiento que está creciendo en todo el país con la gente de Perú. So, es una mezcla de personas, no exclusivo peruanas en exilio. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Bien, amigos de Pachatuzán, eso es lo que podemos compartir con ustedes mientras aún no ha concluido el diálogo con los 5 integrantes de la CGTP. Aquí están los 18 integrantes de la misión que ha llegado al país, conversando con personas, conversando con familiares de las personas que han perdido la vida en este conflicto durante un mes. Estamos en la avenida Abancay, cuadra número 3. A ese mail ustedes pueden enviar denuncias para que tomemos testimonio, todas las pruebas, bien circunstanciadas. Maximiliano Maita, ¿usted es de Argentina? Sí, somos la delegación argentina que ha venido en misión de derechos humanos.
Maximiliano, particularmente tú, ¿qué información has recibido respecto a las protestas, esta crisis política donde se pone en cuestión el tema de los derechos humanos? Bueno, hemos estado recibiendo múltiples testimonios. Estamos en el segundo día de la misión internacional de solidaridad y derechos humanos y ya nos hemos reunido con múltiples organizaciones y también con familiares de víctimas, con testigos, con amigos, con allegados que nos han informado el nivel de violencia estatal que han sufrido en todos estos últimos 30, 40, 60 días. Hemos recibido testimonio también de distintas organizaciones de mujeres, por ejemplo, mujeres de Puno, que nos han comentado cómo no solamente toda la violencia que han sufrido en las regiones de Juliaca, por ejemplo, donde se han violentado viviendas, donde han atemorizado a la población con helicópteros a vuelo bajo, lanzando gases lacrimógenos y también disparando a la población. Pero no solamente hemos recibido esos testimonios, sino que además hemos recibido la vivencia, la expresión a piel abierta de cómo están viviendo las regiones del interior de la sierra esta enorme lucha que está desarrollando el pueblo peruano con enorme sacrificio, los pies ampollados. Nos han manifestado cómo han sido acusados de formar parte de asociaciones criminales por haber estado haciendo colectas para que todos aquellos compañeros que se han acercado desde el interior hasta la capital puedan comer, por haberles encontrado dinero de colecta y personas que han estado detenidas y que están por ser condenadas. Nos han informado de juicios y condenas brevísimas, sumarias, donde hay personas que han sido condenadas ya rapidísimo solamente por el hecho de reclamar. Y también te quería decir que hemos visto cómo están viviendo esta lucha los poblados cerca del sur de la sierra, con un enorme sentido de justicia histórica que tiene que ver con 500 años de discriminación, de odio racial, de odio de clase, y hemos escuchado de primera mano cómo sufren aquellos paisanos, aquellos compatriotas de esta patria, que no pueden ni siquiera entrar a la plaza de armas porque son de color marrón, como los pueblos indígenas que han hecho enorme a este Perú. Todas esas cosas hemos escuchado, hemos registrado, y esta misión va a terminar con un informe final para presentar una denuncia a toda Latinoamérica, al mundo y a los organismos internacionales de derechos humanos. Maximiliano, muchas gracias. Lo han escuchado, lo han visto en el Cusco. ¿Cómo? ¿Lo han escuchado, lo han visto en el Cusco? Bueno, que tengan entonces la seguridad de que vamos a estar llegando el día viernes para tomar testimonio y para poder recibir. Que tengan la seguridad aquellas familias de víctimas, que nosotros ni siquiera necesitamos recibir los nombres, que se acerquen con confianza y sin temor para poder hacer visible lo que se está viviendo. Allí en el Cusco murió un dirigente, le dispararon a quemarropa, se trata de Remo. De pronto recibió un impacto de un proyectil que lo quitó, le cegó la vida, entre otros casos que se han registrado. A manera de conclusión, Maximiliano, en las 48 horas que estás aquí en Perú, tú en particular, evidencias que hay violación de derechos humanos. Bueno, la conclusión que elabore la Comisión Internacional de Solidaridad y de Derechos Humanos va a ser presentada luego de elaborar un informe, de recopilar todos los testimonios que se puedan recopilar y que pueda sistematizarse en un documento que sirva como informe donde también se puedan adelantar conclusiones. No corresponde que yo lo haga ahora porque queda todavía un largo trayecto de esta misión. Estamos, no se olviden, en el segundo día de misión y queda todavía mucha tarea por hacer, sobre todo en los territorios. Todos tenemos opiniones personales, pero no puedo pronunciarme en nombre de la comisión, de la delegación. Lo que sí hay que aclarar, que esto que yo te comento son todos los testimonios que hasta ahora hemos recibido y las cosas que hemos escuchado tan solo en el primer día y medio de misión. Esperamos recibir muchos más testimonios. Hasta pronto, Maximiliano. Que tengan buena jornada. En cualquier momento. Bien, hemos conversado con los integrantes de la misión. La denominación es la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos. Gracias por chequearnos. Gracias. Bien, eso es lo que puedo compartir desde la ciudad de Lima.
era necesario, interesante escuchar a personas que vienen, integran esta misión internacional y que tienen cada uno de ellos ya una opinión formada respecto, por ejemplo, a la intervención de la Policía Nacional del Perú, respecto al uso letal de las armas, en qué momento, cuándo, en qué circunstancias se debía hacer uso del arma letal, lo que en algún momento allí en Pachatusán Radio veníamos abordando. Entre otros, las detenciones arbitrarias, los procesos tan sumarísimos, en palabras sencillas, tan rapidísimos que se han realizado aquí, el hecho último este de darle 36 meses de prisión preventiva a una mujer que tenía el registro de algunas colaboraciones de personas que han hecho colaboración de carácter económica. Ese tema también va a ser abordado por los integrantes de esta misión internacional que están aquí en un número de 18. Eso es lo que puedo compartir desde la cuadra número 3, la cuadra número 3 de la avenida Bancay, muy cerca al Congreso de la República. El diálogo entre los dirigentes de la CGTP continúan. Yo retorno en cualquier momento. Soy Lucho Mamani, informando desde Lima, desde Radio Pachatusán, desde el fanpage de Radio Pachatusán. Regreso en cualquier momento.